Hola amigos, ¿qué más? Mira amigo, en esta ocasión me traen esta XTZ. ¿Por qué? Porque los cambios están muy duros. O sea, muy duros. En estas motos, los cambios se ponen duros en cualquier moto. O sea, sea por el aceite ya muy viejo, ¿sí? Sea porque cuando enclochas no tiene suficiente espacio, ¿sí? No abre, no enclochas, pero está muy cerrado la manecilla. Entonces, cuando está muy cerrada, ¿qué pasa? Que no abre bien los discos y por eso los cambios entran duro, entran forzados porque los discos no están haciendo bien, no están abriendo bien su espacio como tiene que ser para que el cambio entre suave. Y la otra, que es la que siempre, cuando ya tú has hecho todo, todo y todo bien y nadie sigue, es esto, amigo. De este lado, como te puedes dar cuenta, mira, mira ese espacio que tú ves allí, esos golpes, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa? Que los discos van golpeando ahí y van causando eso en todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú quieres abrir los discos, no van a abrir bien porque están ensanjados ahí, amigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a soltar aquí la tuerca, lo retiramos y vamos a pasarle lo que yo siempre hago, ¿sí? Vamos a pasarle la pulidora y le hacemos un desgaste muy parejo, que quede parejito, que no quede así ondulado, no, sino parejito. Tratar de hacerlo más, lo más estético posible en estas cuestiones. ¿Qué pasa? Acá a esta también le pasa lo mismo, pero a esta no es muy poco. Acá lo que puede afectar son los que son los separadores. Los separadores son estos. Son estos. Estos los de lámina y estos son los discos. Entonces voy a hacer eso y ya te voy mostrando. Amigo, lavamos bien para evitar lo que son las partículas, ¿sí? Si tienes un compresor, se lo coloca para evitar de que todo quede bien limpio y armamos. Si ¿Sí ves ya cómo quedó? Ya queda más parejo todo. Si ¿Sí ves? Hay que matarle todo eso de ambas partes, de este lado y de este lado, ¿viste? Vamos a armar para ver cómo nos queda. Ya nos debe de funcionar bien. Lo que pasa es que los cambios están muy duros. Así tuviera mucho cloche, los cambios muy duros. Bueno amigos, esa es la solución cuando te pase esto, sí, que no quieran que no quiera meter los cambios bien, así tenga mucho cloche. Lo único que aquí vamos perdiendo es que se van hinchando estas piezas ya cuando ya es que ahí tiene mínimo como 1 milímetro de espacio, sí. Ya vuelo que 1 milímetro de espacio, pero ya cuando ya tiene mucho amigo, ya hay que reemplazarla. Y los cauchos, bueno, están bien, no es que estén muy malos. Pero si sí tiene un pequeño jueguito, pero el problema era por esto. Entonces, voy a andarla y ya te certifico si era eso o no. Y también otra cosa,
cuando desarmes el eje, lo mueves de arriba abajo, hay veces que la balinera se daña y también por esa razón, por esa inestabilidad que tiene ese eje, también por eso también los cambios, pues todo, pero en este caso no estaban bien, el eje de las balineras estaban todo perfecto, amigo. Bueno, amigo, mire, antes el neutro quedaba muy duro para sacar. Y ahora suavecito, ¿sí ve? Mire, suavecito, amigo, eso. Y todos los cambios estaban duros. Ya no. Ya salen y salen suavecitos. Solo faltó mostrarte el comienzo, pero no fue, no iba a ser video. Espero que te haya gustado.